emisión. Jorge, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Adriana? Buenos días, amigos. Bienvenidos. Empezamos. Daniel Frías, el mejor puntuado y virtual ganador del concurso para designar al defensor público, anunció que da un paso al costado y se retira de este proceso. A pesar que a estas alturas ya debía estar posesionado el nuevo defensor público, eso no ha ocurrido. Y al contrario, el proceso de designación está de tumbo en tumbo. El mejor puntuado y virtual ganador, Daniel Frías, a través de un video hecho público, se muestra resignado a ser separado. Desprestigiar y difamar y atacar a los tres primeros es obvio a quien quieren beneficiar. A título personal, anuncio que me retiro con la frente en alto, con la satisfacción del deber cumplido. Ya me venían diciendo lo que iba a pasar, ya me venían advirtiendo que esto se iba a dar. No hay ningún problema. Termino esta etapa de mi vida con la satisfacción de haber ganado un concurso legal y legítimamente. Frías, entre otras cosas, fue cuestionado por la compra de un vehículo que habría pertenecido al narcotraficante Leandro Norero, Javier Jordán. Y más tarde, estuvo en manos del ex asambleísta del correísmo y prófugo de la justicia, Ronnie Aliaga. Ante todo esto que ha sucedido, hago formal anuncio de que doy un paso al costado, de que renuncio a toda acción legal a la que tendría derecho. Es decir, renuncio a presentar acciones de protección, renuncio a enjuiciar a miembros del Consejo de Participación Ciudadana, peor aún, enjuiciar al Estado ecuatoriano dentro o fuera del país. No voy a traer a menos la reputación del Ecuador, ya que no es mi intención llegar de esa manera, pese a haber ganado legítimamente el concurso. La Comisión Ciudadana encargada del concurso está a la espera del pronunciamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para tomar medidas. El informe final por parte del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Este es el informe que realmente determina el primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera, de lugares, porque son ellos los que conocen las apelaciones a las impugnaciones. Sin embargo, la salida de Frías no complicaría el panorama. Y son 9 postulantes los que aún se mantienen en esta carrera, de alguna forma, por llegar a ser la primera autoridad de la Defensoría Pública. Esto mientras la mañana de este martes deberá ser tratada una nueva acción de protección presentada a esta polémica selección, informó Héctor Romero.